Tai, mi hermana. Tai, un besote, mi amor. Te quiero mucho, mi hermanita. Un abrazote gigante para ti allá. Estás en Cuba, mi amor. Espero que estén bien tus niños. Un beso. Vamos a compartir, familia. Las personas que van entrando ahí, primero desearles feliz fin de semana. A los hermanos que están en Cuba, denle mis abrazos. Tai, mi hermanita, sabes que te quiero. Sabes que eres importante para mí. ¿Ok? Un besote. Mire, saludos de New Jersey. Hola, saludos de Michoacán, México. México, Anatán, saludos, hermano. Entre en México. María López Cabrera, bendiciones. Vamos a ir compartiendo, mis hermanos, porque vamos a estar hablando un ratito el sábado. Mire Rodríguez, Emilio, un abrazo, mi hermano, Emilio. Ricardo García, saludos, hermano, y bendiciones para ti también. Patria y vida, así mismo es Mayra, patria y vida. Vamos a compartir un momentico, está ahí, no, mi amor, no hay nada que agradecer, al contrario, nosotros tenemos que agradecer de ti, como tú sigues ahí dentro de Cuba, dando el berro durísimo, enfrentando todos los días la dictadura esa. Nosotros somos los que tenemos que agradecer de ti. Vamos a Marlene, saludos de Canadá. Bueno, Marlene, estamos un poco, estamos cerca, creo, porque estoy yo a Canadá, me dijeron que es bastante cerca. Ando cerca de Canadá. Feliz fin de semana, Miles. Feliz fin de semana. Vamos a compartir, familia. Necesito que compartan esta directa. Vamos a compartir en todos los grupos ahí. Que haya, ¿por qué? Porque estaremos dándole visibilidad a otro preso político. Otro de los presos políticos está olvidado ahí. Lo tenemos olvidado en una prisión. Ale, mi amor. Bendiciones. Estamos mucho, mi niña. Vamos a compartir, porque vuelvo y repito, tenemos que darle visibilidad a los presos políticos que están dentro de la isla. Y esos presos políticos que desgraciadamente no son reconocidos, esos presos políticos que muchos no sabemos que existen, están ahí ahora mismo. Y es bueno resaltar el valor de ellos. ¿Por qué? Porque cuando se prescriba la historia de Cuba, cuando vamos a prescribir la historia de Cuba y contemos esta parte de la historia, estos hombres tienen que aparecer en ella. ¿Por qué? Porque estos hombres son valientes igual, fueron valientísimos, están siendo valientes, están en las mazmorras del régimen. Están solo prácticamente y necesitamos el apoyo de todos, todos ustedes ahí. Compartan, no dejen de compartir en todos los grupos. Hoy estaremos hablando en la directa de hoy de Adrián Coroneo. Adrián Coroneo. Adrián Coroneo, les voy a decir quién es el señor Adrián. Compartan, no dejen de compartir. Este es el señor Adrián. Vamos a darle vuelta aquí un momentico. Este es el señor Adrián, mírenlo aquí. Pueden buscarlo, pertenece al movimiento del hermano Luis Silva. Silva, mejor dicho, el mono Silva, él pertenece al movimiento. Mírenlo aquí. Es este que está aquí. Compartan, mis hermanos. Necesito que compartan, ¿ok? Compartan, no dejen de compartir. Compartan. Mírenlo aquí con el grupo de él cuando estaba en Cuba. Adrián Coronel, pueden buscar la publicación, está en Bufi Familia. Compartan, no dejen de compartir. Estaremos hablando de eso de ahí. Compartan, no dejen de compartir. Estaremos tocando ese tema de ahí, mi hermanita. Mírenlo aquí. Compartan, mis hermanos. Mírenlo ahí. Adrián. Mírenlo aquí. Mis hermanos. Este hombre que ustedes ven aquí está preso en Valle Grande. Él cayó preso unos días antes que yo. Yo caí preso el día 30 de... No, yo caí preso el día 30 de mayo. Y él cayó preso... 30 de abril, perdón. Y él cayó preso por el 5, creo, por el 6. Se apagó el teléfono. Mírenlo aquí, miren. Mírenlo aquí. Compartan. Vamos a darle vuelta a la cámara para explicarle. Miren, este hermano que se llama Adrián, como él les decía. Este hermano. Hermano, porque es negro igual que yo. Es negro igual que muchos que estamos ahí. Está en Valle Grande. ¿Ustedes saben por qué este hombre está en Valle Grande? Este hombre está en Valle Grande porque intentó llegar a ver a Luis Manuel y a Calixto García. Este hombre, cuando Luis Manuel estaba preso, estaba en el hospital Calixto García, este hombre llegó hasta el hospital Calixto García. Adrián se llama. Señor mayor, carpintero, ebanista, escultor de Marianao, si mal no me equivoco, no me recuerdo cuando hablamos, estuvimos hablando. Ese hombre y yo en Valle Grande coincidimos en el depósito. Al lado del gato, él estaba junto conmigo, señor Adrián. Y ustedes saben lo extraordinario de este hombre. Ustedes saben a mí lo que me sorprendió de este hombre, mis hermanos. Que no llegaba en la calle ni un mes. Después de haber estado un año preso. Anterior a esta. Por decisión del público. Claro,
La seguridad del Estado le fabricó atención del público. Lo tuvo un año en Valle Grande. Un año tuvo en Valle Grande, que él me contaba que tuvo que plantarse y todo. Porque llegó el año y no había soltado todo en Valle Grande. Y Adrián, cuando salió de la prisión, no llevaba ni un mes en la calle. Adrián intentó ir a ver a Luis Manuel. Y Adrián está preso. Adrián está preso. ¿Quién habla de Adrián? Si no es la señora de Silva, si no es Silva. ¿Quién más habla de Adrián? ¿Quién más menciona a Adrián en alguna directa? ¿Quién más los pone en la luz pública? ¿Quién más dice algo de Adrián? ¿Usted sabe por qué no dicen más nada? ¿Tú sabes por qué no dicen nada de Adrián? Porque no lo que le interesa es buscar los seguidores y buscar las personas que estén conectadas. Entonces van para arriba los mediáticos. Para arriba de Luis Manuel, para arriba de Michael, para arriba de mí cuando estaba preso, para arriba de las personas de una forma u otra. Tenemos los seguidores y nos siguen. Entonces ahí. Pero para arriba de Adrián, el carpintero que nadie conoce, el marianado. Pero que está dando el berro durísimo en la calle, que está dando el berro durísimo, solo, sin respaldo, nada más con Silva, nada más. De ese nadie habla. De ese nadie habla. Y no queremos recordarlo, ¿viste? Y si lo recordamos un día y ya nos olvidamos. ¿No? Vamos a jugar con él igual. Adrián, ¿por qué no aparece en todos los postes también? Adrián tiene que aparecer en todos los postes también. ¿Cuándo vamos a hacerlo? ¿Cuándo vamos a hacerlo así? ¿Cuándo estaremos concentrados? Que todos los presos políticos son importantes. Todos son importantes. Y todos tenemos que realzarlo, levantarlo. ¿Por qué vamos a poner a unos sí y otros no? Yo sé que en una guerra hay las personas que piensan, las personas que van de frente a las balas. Tenemos que dar de todo tipo de personas. Pero los que van de frente a las balas, hay que ayudarlos y hay que apoyarlos. Y cuando están presos, hay que acordarse de ellos, coño. No podemos olvidarnos. No podemos olvidarnos que están ahí. ¿Por qué olvidarme de Adrián? Adrián, vuelvo y repito, que está conectado ahora mismo. Busca a Adrián, busque mi perfil. O si no, búsquelo en Google para que ustedes vean. No llevaba, señores, ni un mes en la calle. Adrián no llevaba ni un mes en la calle. Y Adrián volvió de nuevo. Él fue hasta el hospital a hablar a Luis Manuel, trató de llegar, lo cogió la seguridad del Estado, le rompió el teléfono, lo metió en picota, de picota para Valle Grande. Un abrazo para ti, se fue, hermano. Lo metió para Valle Grande. En Valle Grande el hombre estaba ahí. En Valle Grande el hombre perdió a la familia. Estando ahí en Valle Grande, yo vi cuando llamó por teléfono, cuando vino Verando, que la familia de aquí le había dicho que no aguantaba más. Porque se había metido un año preso ya. Se había metido un año preso. Y estaba de nuevo, después de un mes, preso de nuevo por el activismo político. Preso de nuevo por el activismo político. José, saludos, hermano. Preso de nuevo por el activismo político. Ah, pero eso no lo vemos. Eso no lo vemos. Tenemos todos los días. No podemos cansarnos. Esa es nuestra tarea. A ver, porque las personas dirán cosas. El tipo no está ni trabajando. Yo no estoy trabajando legalmente, estoy ayudando. Estoy. Miren, ahora mismo terminé de hacer una cosa aquí en la finca. Pero dije, voy a tomar un momento porque a mí, por lo menos en mi vida, los presos políticos y la libertad de Cuba, siempre tiene que haber un momento para él. Siempre tiene que haber un momento del día tiene que haber para él. Adrián, la historia de Adrián, siempre tiene que estar en mi vida. Nunca se puede borrar. Es por eso, mis hermanos, que creo que ustedes me entiendan. Ustedes me entiendan lo que estoy explicándoles. No podemos nada más exigir y reclamar. Cuando estamos mencionando, tenemos que darle rostro. Sí, tenemos presos políticos. Vamos a darle rostro a todos esos presos políticos. Vamos a darle rostro, como mismo lo tiene Luis Manuel, como mismo lo tenía yo, como mismo lo tiene José Daniel Ferrer. Vamos a darle rostro a los mil y pico de eso. Pero usted sabe qué pasa, desgraciadamente. Que ahora yo vengo, posteo la foto de cualquier preso político y la gente lo ven, pero no lo comparten. Sin embargo, posteo ahora mismo, le digo algo a cualquiera, vamos a suponer, le digo algo a Otaola, le digo algo a Milanés, le digo algo a Ultra, le digo algo a cualquiera. Y ahí van, y eso se pone en mil reproducciones rapidísimo. Para el chisme ese tenemos el uno. Para compartir la noticia a un preso político, no podemos. Eso no podemos, eso nos cuesta. Nos cuesta llegar hasta donde está el link, nos cuesta llegar hasta la noticia y compartirla. No digo que todo el mundo, hay hermanos que sí se pasan el día y hermanas que se pasan el día compartiendo en todos los lados. Perdón. Es así.
El que no le guste lo que estoy diciendo a mis hermanos, el que le pueda molestar lo que estoy diciendo, simplemente me bloquea y ya. Yo lo que no puedo decir, yo lo que no puedo es ocultar lo que estoy viendo, que no expresar lo que estoy sintiendo ahora mismo. No lo puedo hacer, tengo que decirlo, ¿me entienden? Davidito Turule, bendiciones, hermano. Vuelvo y repito, van a perfil, mis hermanos, busquen a ese hombre, compártanlo. Es súper valiente igual. Vuelvo y repito, llevaba un mes nada más, un mes llevaba nada más en la calle y está preso de nuevo en Valle Grande. Un mes nada más llevaba y estaba preso en Valle Grande. Yo estuve hablando con la mujer de Silva, Silva está en el edificio 1, están violando, ahí mismo ahí vemos una violación. Silva es uno de los principales políticos que hay dentro de Cuba. Silva está ahora mismo el combinado en el edificio 1, está ahí, fajado, con la seguridad de Estado contra esta gente. Hay que ayudar a todos los presos políticos, familia, tenemos que ayudarlo, ¿ok? Ahora quería, cambiando un poco de tema, se llama... Te voy a decir ahora mismo, Mari. Las personas están conectadas, lo busquen ahí un momentico. Vamos para allá. Un momentico para las personas que están conectadas. Lo busquen, vayan al perfil, compartan eso. La gente lo ha compartido bastante. Mírenlo aquí, mire. Es este hombre que está aquí. Mírenlo aquí. Es este hombre que está aquí. Mírenlo aquí. Mírenlo ahí. Se llama. Mírenlo ahí. Se llama Adrián Coroneo. Adrián Coroneo. Mírenlo ahí. Aquí fue cuando fue a los, esto cuando fue a Luis Manuel en el hospital. Cuando él fue, cuando intentó ir a ver a Luis Manuel. Gracias, María, gracias, Mayra. Ahora, a él me llamaba una persona por el Messenger, porque soy una persona. Yo cuando me llamo por Messenger y eso, a veces no puedo porque estoy complicado, pero apenas puedo, yo le cojo la llamada a cualquiera, no me interesa. Le cojo la llamada y nos podemos hablar. Me gusta hablar, me gusta debatir, y me gusta que las personas me den sus ideas y lo que puedan pensar. Yo en mi perfil compartí una noticia que veo que la borraron, Tai. Veo que la noticia la borraron. Borraron esa noticia de que el dictador Díaz-Canel fue a un policlínico y estaba ahí la barriada del eléctrico gritando para lo que sea Canel. Y estas cosas. Yo le decía si verdad el pueblo de Cuba se merece todos los presos políticos que tiene. Una persona me llamaba y me decía, Esteban, coño, no te soluciona así. Yo no me he solucionado. Yo voy a seguir combatiendo el régimen de La Habana, voy a seguir luchando por mis hermanos que están presos. Pero tenemos que ser realistas. Usted sabe que nos pasa a los cubanos, que no somos realistas, no vemos las cosas como deben ser. Queremos vivir engañados, queremos que nos engañen. ¿Viste? No podemos decir, oye, que no, esto se acaba mañana. Es mentira. Es mentira. Porque yo le decía, tienen que ser observativos y fíjense en los videos. Esa fue una cosa que se preparó, pero se preparó en ese reparto rápido. No fue una cosa que fue como otras veces, que da tiempo, que ellos fuman toda la película. Esa fue una cosa rápida. Y estaban la gente. ¿Por qué borraron el video? ¿El video lo borraron? ¿Por qué lo borraron? ¿Por qué lo borraron? Es ahí cuando yo le digo a las personas. Entonces, ¿por qué voy a exigirle a las madres y a las mujeres, a los presos políticos que van para la calle? Si no van a tener el apoyo del pueblo. No van a tener el apoyo del pueblo. El pueblo no es 1 millón de cubanos. Con 1 millón de cubanos no hacemos nada. Hacemos con los 11 millones de cubanos en la calle, más de la mitad por lo menos. Con 1 millón no vamos a hacer nada. Con que salgan 1000, esos 1000 lo van a caer a palo, igual que hicieron, y lo van a meter preso a todos. Entonces a mí lo que me jode es que hay gente que yo, a ver, yo pienso, ¿no?, que sea en su deseo, en su ansia de ver a su Cuba libre, igual que lo deseo yo. Eso lo deseo igual que todos ustedes, porque más nunca puedo. Yo más, ahora mismo, miren, yo llamé a mi mamá, llamé a mi mamá por videollamada. Cuando mi mamá estaba en la cola del aceite, desde la madrugada, en el reparto de obrero. Hacían ya 5 o 6 días que mi mamá no tenía aceite en su casa. Ni uno mandándole dinero. Las cosas se consiguen en Cuba. Ni tú con el dinero. Mamá me enseñó la cola. Mi hijo, mira cómo está la cola esa. La cola del aceite estaba en el reparto obrero eso. Que era un parque. El que es de La Habana sabe cuál es el reparto obrero. El parque rebotado de personas. Reventado. No daba más. Para comprar aceite. Una botella de aceite está en Cuba a 500 pesos. Una botella de aceite está en Cuba a 500 pesos cubanos. Pero ahí estaban, en la cola, esperando a que pasaran a repartir el aceite, sin quejarse y bajando la cabeza ahí. No sé por qué motivo yo voy a sacrificar a los valientes que están ahí, que están dispuestos a poner un cartel, que están dispuestos a ver el mensaje de libertad. A que salgan a la calle esos valientes. Si no voy a hacer nada con ellos solo en la calle, no vamos a hacer nada. Y nosotros no tenemos el apoyo para eso tampoco.
salen a la calle ahora mismo y digamos cómo nosotros los apoyamos, cómo nosotros somos para apoyarlos, estamos aquí. Si salen a la calle ahora mismo, salieron a la calle los opositores, los valientes están dando el pecho ahora mismo, salieron a la calle ya, están en la calle, ¿qué hacemos? ¿Qué idea hay? ¿Qué tenemos para hacerle? Nada, no hay nada. No hay nada. Porque está el pueblo ahí y el pueblo no quiere apoyar. El pueblo no quiere apoyar. Hay que esperar a que el pueblo se canse y salga a la calle. El pueblo, no ni 1.000 ni 200, ni 500, eso no va a ser el cambio, ni 1.000.000. Con 1.000 cubanos en la calle o con 2.000 cubanos en la calle. Están cayendo a palos, están metiendo presos. Lo que si usted quiere engañarse y quieren vivir del engaño, es su problema. Entonces, yo pienso, analizo y digo, aquí lo inteligente es que esos hermanos que están ahora mismo ahí, que están dentro de Cuba, que quedan dentro de Cuba, valientes como Tai, como Joel Parson, como una pila están ahí dentro de Cuba, que son valientes, una pila. Yo no puedo sacrificarlo. Yo no puedo sacrificarlo. Y yo no puedo exigirle más a lo que están haciendo. Yo no puedo exigirle más a lo que están haciendo. ¿Por qué yo me voy a creer que porque yo lo ayudo con una recarga, ahora tengo, me creo yo con voluntad de que hagan lo que me dan a mí? No, te ayudo con una recarga, ve para la calle y hazle esto. No, no, no lo ayudo ya. Si lo voy a hacer así, no lo ayudo ya. Así es simple. Así es simple, mi hermano. Vuelvo y repito, y el que quiera molestarse con esta directa se puede molestar. Se puede molestar. Es por eso que le estoy explicando. Como le estaba diciendo, mi mamá estaba Yeleski ahora. Yeleski, la pregunta que está haciendo, si fue el mismo Pipín Ferreras, y ese mismo. Déjeme, porque me sacaron del día que estaba diciendo, discúlpenme. Le estaba diciendo que yo no puedo sacrificar a esos hermanos que están ahí. No puedo sacrificarlo. Yo tengo que buscar la manera de ver cómo esos hermanos siguen uniendo más. Pero siguen uniendo más por convicción y por concepto y porque desea y porque y condición política, que tengan, que sientan la, que sientan un poco política, aparte del hambre. También que sientan el patriotismo y el amor por la patria. Es lo que debo hacer yo. Yo no voy a hacer nada con 1.000 cubanos en la calle diciendo que tienen hambre. No voy a hacer nada. No voy a hacer nada, mis hermanos. Va a pasar lo mismo que pasó el día 11. ¿Qué pasó el día 11? Sí, tremenda felicidad, tremenda alegría, todo. Que les digo algo. Les digo algo en sinceridad. Después del día 11, posiblemente se haya retrocedido tremendo tramo. Se haya retrocedido porque mucha gente se decisionaron. Vino Junior con el invento ese, Junior ese inventando que sí, para manifestación, que Junior es un inventor de Caja Quinta. Lo que hizo fue hundir más el deseo y la esperanza que había en la isla. Eso hay que volverlo a levantar, desgraciadamente. El cubano está asustado ahora mismo. El cubano tiene miedo el cubano. Sí, después que lo pasó, que echaron 20 y pico años, 30 años, tienen miedo. Lo que tenemos que seguir levantando la voz. Tenemos que seguir levantando la voz y seguir dándole las herramientas para que ellos puedan seguir luchando en contra de esa dictadura a los que están dentro de Cuba. Esto tiene que ser un equipo, mi hermano. Esto tiene que ser Harley Cole, hermano. Esto tiene que ser un equipo. Un equipo, tenemos que fluir como un equipo. Los de adentro y los de afuera. Un equipo. Si los de adentro no nos dan a nosotros las noticias o no nos llegan el mensaje, solo está pasando ahí, estamos ciegos. Estamos ciegos. Y queremos que nos digan la verdad, no que nos engañen. Porque a veces queremos oír, a veces queremos pensar lo que, a veces queremos oír las cosas que nos gustan, pero no queremos oír la realidad, ¿viste? La realidad no queremos oír. Queremos oír, no, que esto le queda poco. Cojones, y ahí estaba el otro día una pila de gente allá afuera del policlínico ahí, para lo que sea, ganar para lo que sea. ¿Qué me hacen a mí? Qué obligado. Y lo vamos a ver el 1 de mayo ahora. Y lo vamos a ver el 1 de mayo. Ya basta de ser tan noble. Y sentir tanto empatía, no, y ese paternalismo, no, que pobrecito, que son obligados. Aquí nada es obligado. Aquí el 1 de mayo que le da la gana primero. Hay una pila que está el 1 de mayo a tomar ron porque dan ron. Hay una pila que está el 1 de mayo porque le da la gana por empezar a traer la conga. Porque si tú no comes en tu casa, tú no vas a ir al 1 de mayo. Pero desgraciadamente el cubano a veces prefiere la gurda y la rumba ante la comida.
Entonces, los pocos valientes que quedan dentro de Cuba, los pocos que quedan dentro de Cuba, yo tengo que ayudarlo, darle las herramientas, no sacrificarlo. No, sacrificar más cubanos, ya basta de sacrificar cubanos de opositores, opositores políticos, ¿verdad? Sacrificarlo, ya basta de sacrificarlo. Si después no tenemos cómo atenderlo, mira ahora mismo cómo está ese hombre en Valle Grande, cuando empezó hablando de la directa, dirían cómo está en Valle Grande. Olvidado en Valle Grande, está olvidado. Si no eres un youtuber, si no eres un artista plástico, si no eres, no sé, si no eres un artista, no pasas inadvertido. O tienes que ser un líder político como Sanel Ferrer. Pero mientras tú seas una persona que está luchando, pero que no te gustan las redes sociales, una persona que no te gusta, no iba a hacer nada, tío. Vas a estar ahí preso ahí, como estuve en el año antes pasado, que estuve un año completo casi preso. Perdió la familia, está olvidado. Tío. Y no solamente, son muchos que estaremos hablando en directa, estaremos comentando la vida de ellos y las cosas que pasan dentro de la prisión. Tuve el placer, quiero agradecerle también a Lilo Vilaplana, que tuve el placer de hacerle un video para el día. Para en mayo va a empezar una producción de plantados y esas cosas, me estuvo explicando, y yo hice un video para él, agradecerle a Lilo Vilaplana por darme la oportunidad de participar en este video con los plantados. Yo le comentaba a mi mamá hacía el cuento, miren hasta dónde están dando las cosas en Cuba, familia. Miren hasta dónde están dando, porque lo bueno que tengo es que yo sí tengo gente dentro de Cuba, y ustedes pudieron ver lo que yo le cogí, la casa a todos, casi a todos los testigos de Luis Manuel. Y de Michael, acá todos los testigos, tengo ubicado la casa, tengo ubicado todo, y subiéndolo en video para Facebook. Dirección, tu nombre, todo lo de ti lo estoy diciendo. ¿Ustedes saben qué está pasando dentro de Cuba? Ahora dentro de Cuba, mira hasta donde llegan los comunistas. Ahora dentro de Cuba, tú tienes que coger, oye esto, una libreta, tu libreta de abastecimiento. Y vamos a suponer que hay una tienda aquí, y en esa tienda hay 5 o 6 manzanas alrededor. Tú no puedes comprar nada más en esa tienda. Un ejemplo, me explicaban. Yo que era de La Habana Vieja, vivía en Parque Cristo, tenía que comprar en la tienda del Cristo. Yo no podía comprar en otra tienda. Si yo andaba ahora mismo por Centro Habana y sacaban perros, no va tan lejos, en otro municipio, en La Habana Vieja misma. Si andaba por la calle Habana o por la calle Obispo y sacaban una cosa y yo no estoy ahí apuntado, yo mi libreta está ahí arriba, no puedo. Te dan 5 paquetes de perro para todo el mes. 5 paquetes de perro para todo el mes. 2 tubos de picadillo. ¿Qué cosa es eso? Y entonces vemos a la gente para lo que sea, Canel. ¿Por qué coño no le dicen a la gente ahí? ¿Por qué esa gente no le dice que eso sí es el pueblo? Ese es el pueblo. Están ahí porque esa es la barriada eléctrico. Ahí hubo gente que yo conocí, que no son de ni trabajan ni nada de eso, que eran son del eléctrico, gritando para lo que se hagan él y el descaro ese. Entonces yo estoy viendo todo eso y voy a decirle, no, sacrifíquense, vamos arriba, salgan a la calle los opositores, salgan a la calle las maras presos políticos, salgan a la calle para qué, si no van a tener respaldo de nadie. El pueblo no la va a respaldar. Si salen a la calle las mismas áreas esas, no las van a respaldar. A ustedes sí que están engañados pensando que sí, que la van a respaldar. Es mentira. Le van a salir las mismas áreas. Le van a caer la palo a la policía, la van a meter presa. Y se metieron las madres también. O las mujeres, o la familia. Vaya. No. Hay que trabajar. Les molesto o no, hay que trabajar. Hay que trabajar con lo que tenemos dentro de Cuba. Así mismo, Ali. Obligado a una excusa que no es admitible. Tú no puedes decirme que tú me estás obligando a mí a ir a recibir a Díaz Canel en los policlínicos. Yo estoy en mi casa, oye, me tocan la puerta. Oye, baja para que reciba a Díaz Canel, que va a estar en el policlínico. ¿A dónde voy a bajar? Mira, ven, pasa. Está fuera de mi casa. Vacío. ¿A dónde voy a recibir a Díaz Canel? ¿Ya? Por eso no te vas a meter preso si tú no eres opositor, tú no estás haciendo nada, tú estás haciendo la marca, tú no puedes ir a bailar a Díaz Canel porque mismo tienes frío en tu casa vacío. Ah, no. Pero es más fácil que justificar. Justificar. No, los obligaron. Los obligaron. No obligaron a nadie. Oye, cuando salí de la prisión, que pude ver los videos el día 11,
Hay un video que a mí nunca se me olvida ese video, compadre. Es un hombre flaco, él, que está en una guagua. Y le menciona, parece que es el hermano, algo, y dice, coño, que mi esfuerzo no valga por gusto. Que mi esfuerzo no valga por gusto. Eso me hizo llorar, hacer. Eso a mí se me fueron las lágrimas, hacer. Se me fueron las lágrimas cuando vi eso. Ese hombre cuando decía que mi esfuerzo no valga por gusto. Era como que se imaginaba cuando iba en la guagua que iba a pasar, que no iba, que lo que había hecho no iba. Y entonces vamos a venir a justificar, vamos a venir ahora a decir ahora cuando el primero de mayo, ojalá que no. Yo ayer lo que más deseo yo en esta faz de la tierra es que cuando veo el primero de mayo no haya nadie ahí. Coño, eso para mí sería el hombre más feliz del mundo. Sería el hombre. Pero ahora mismo yo lo que siento es que eso no va a ser así. El primero de mayo va a estar la mierda esa reventada en persona. Reventada que no pueda más. Y entonces, mi hermano, ¿qué vamos a decir? Un show montado, que es empujado. Señores, ya basta de decir que es empujado. Ya basta todo eso, ya. Eso lo sabemos. ¿Cómo vamos a trabajar para que esas personas cambien esa forma, cambien de ser así? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos hacer alguna solución? ¿Una solución? ¿Una solución? Es por eso que yo todos los días, tengo que decirlo, yo no voy a obligar a ninguna madre en Cuba a salir para la calle. No voy a obligarla. Ni voy a decirle tírate ni nada, ni tiene una cobarde ni nada de eso. Yo no soy quien para decirle a nadie cobarde ni nada de eso. Yo no soy quien para decirle cobarde ni nada de eso, porque no se lo están viviendo ahora mismo. Yo lo viví, yo lo sentí yo. Yo no sé qué están sintiendo en ese momento. No sé. Entonces, hay que trabajar. ¿Te gusta o no? ¿Les gusta o no? Hay que trabajar. Esto no va a cambiar mañana mismo. No va a cambiar mañana mismo. No va a cambiar. ¿Tú haces una cosa? Les voy a hacer una cosa. A mí es personal mío. Cuando estaba con mi hermano Luis Manuel y Mike, yo me creía, y un momento yo me creí en la vida real que yo era intocable. Al nivel de visibilidad que teníamos, el apoyo internacional que teníamos, yo dije, no, estos descarados nunca nos van a hacer nada. Estos descarados nunca nos van a hacer nada. Estos descarados no nos van a hacer nada nunca. Y descubrimos las malas, que los hijos de puta no creen en nadie. Los hijos de puta eso no creen en nadie. No importa si eres, no importa quién tú seas, José N. Ferrer, Michael, Luis Manuel, Esteban, quien tú seas. Te van a pasar por arriba. Así tengas el apoyo interesante que tengas. Te van a pasar por arriba. Porque la libertad del pueblo de Cuba depende de nosotros mismos, del pueblo de adentro. No va a venir Estados Unidos, no va a venir ningún país a liberarte. No va a venir. Si cuando tú le muestras un video a los americanos, al americano que no sabe dónde queda Cuba, que tú le digas a un americano aquí en Montillo, no Cuba, ¿dónde queda Cuba? No, Cuba está aquí, mira. Cuando el americano no se vaya a ver los videos, te va a ver a ti el primero de mayo reventado, el primero de mayo probando la marcha. Va a ver el video de Escanel, para los que sea. Va a haber video de represión, sí, va a haber mucho video de represión. Pero va a haber también de las otras dos partes. Te va a decir, bueno, es un país dividido ahora mismo. Yo veo un país dividido, que sabemos que no es así. Sabemos que eso no. Sabemos que todo el mundo está cansado, que los que tienen miedo, todos lo sabemos. Pero si no lo pierden, si no pierden el miedo, vamos a ir 60 años más. Y a mí me duele igual, vuelvo y repito, a mí me duele porque ahí está mi mamá está en Cuba, mi hija está en Cuba, mi hermano está en Cuba, tengo mi familia en Cuba, y yo más nunca si voy a ir a la Cuba, yo más nunca con ese régimen se calla, es que voy a ir a la Cuba, de lo contrario, yo no sé qué forma puede mi mamá, ni a mi hermano, ni a mi hija, ni nadie. Son de las cosas que yo tenía que pensar cuando decidí aceptar el destierro forzoso. Es por eso que vuelvo y le pido familia, mis hermanos, no nos engañemos, hay que trabajar y aunque nos moleste hay que trabajar y tenemos que trabajar con lo que tenemos y darle las herramientas a los que están allá adentro para que trabajen. Me llamaban, me escribían, me decían de que había familias que estaban en vez, habían que algunas familias que estaban en vez de ayudar a los presos políticos, estaban gastando dinero en otra cosa. Va a pasar porque todo en las religiones cristianas hay sacerdotes que han violado niños. En las religiones de Yoruba hay babalá que son homosexuales. En los Aguá hay babalá que son homosexuales. Hay de todo. Tiene que haber de todo. Lo que no podemos cansarnos. Entre todo el saco, siempre hay una o dos naranjas podrías. Es sacar la una o dos naranjas podrías y seguir ayudando a los demás.
Saludos, Richie. ¿Entiendes, mis hermanitos? Pienso que debemos seguir. Vamos a seguir. Vuelvo y repito, esta directa la empecé hablando de Adrián. Busquen el comienzo de la directa, mis hermanos. Y no podemos engañar, si de verdad queremos la libertad de Cuba, si de verdad queremos la libertad de Cuba y no queremos estar 60 años en esto, 60 años más en esto. Tenemos que ser realistas y ver las cosas como son. Hace falta organizarse, hace falta miles de cosas. Miles de cosas hace falta. El cambio en Cuba no tenemos mañana. Bueno, es por eso que tenemos que seguir enfocados y luchando para el estado de nuestros presos políticos. Los quiero mucho, mi hermano. Estamos conectados. Richard, saludo, mi hermano. Frank, saludo. La libertad pendiente de la unión de cubanos dentro de isla. Jesús, el coche está por ahí, mi hermano. Anda por ahí adentro. Está bien, coche, está bien. Si al régimen no le importa a los cubanos cuando un... Dice aquí, ya nosotros afuera no regresamos aunque eso cambie. Jesús Figueroa. Bueno, Jesús, mi hermano, si eso cambia, si la dictadura cambia y ya se va el poder, mi hermano, uno de mis sueños es regresar a Cuba y reconstruirla de cero, Richie. Es Jesús, mejor dicho. Es reconstruirla de cero porque sé que se puede, mi hermano. Sé que se puede. Si mira lo grande, mira Miami como lo hicieron los cubanos prácticamente. Miami la levantaron los cubanos. Está ahí, la ciudad más cara de ahora mismo Estados Unidos. Entonces sí pienso que sí podemos. Sí, podemos. Roberto Martín, saludo, hermano. Joel, saludo. Bueno, mi hermano, estamos conectados. Libertad para Luis Manuel Toro Alcántara, libertad para Michael. Ya hablé con el tío Michael. Estamos esperando a ver todavía el juicio. Todavía no sabemos nada todavía, no han dado ficha de juicio todavía. Luis Manuel sigue sin atención médica. Sigue sin atención médica todavía. Deja diciendo que sigue sin atención médica. Libertad por la Cuba, mi hermano. Los quiero mucho, estamos conectados. Por favor, vayan, busquen a Adrián, compartan la noticia de Adrián, preso político en Valle Grande. Un saludo para todos ahí, para todas las personas que se conectaron, para todas las personas que estuvieron compartiendo. Michael Bala, mi hermano. Cuando vaya a Miami, para que me enseñe a manejar, Michael. Cuando vaya, voy a bajar en Miami, voy a ir en lo que creo que es el mes de julio. Junio, julio, tengo que pasar por Miami. Voy a estar en Miami una semana. Y Michael, para que me enseñe a manejar. Yo no estoy aprendiendo aquí arriba, pero para que me enseñe la candela de Miami, que dicen que Miami el tráfico es una locura. No, Roberto, claro que no. Moite Michael, mi hermano, un abrazote grandote para ti, Michael. Estamos conectados, mi hermano. Cuídense ahí, mi familia. Dice que mami es una locura. Estoy aquí en un campo, Michael. Yo ando aquí en un campo, bro. Mira. Pero nada, familia. En la vida real, esto es súper tranquilo, súper. Hay gente que me dicen, Esteban, pero que tú seas arriba, a ver para aquí abajo. Es que yo pienso que si tú deseas, ¿verdad? Prosperar rápido, deseas aprender inglés principalmente, el inglés y esas cosas. Tienes que estar aquí arriba. Hace frío, hace todo, pero el salario es mejor. Creo que es mejor el salario, te pagan mejor, aprendes inglés más rápido. No sé, tremenda tranquilidad, tremenda. Todo es más, la vida es más sana, creo. La vida es más sana. Me gustaría visitar Miami, creo que sí. Me gustaría visitar Miami, me gustaría estar en Miami, me gustaría ir ahí, aunque sea en unos días. Pero es unos días, después viro para atrás de nuevo porque en la vida real me ha gustado muchísimo el ambiente que hay aquí. Y vuelvo y repito, si tú estás acabado recién llegar aquí a Estados Unidos y de verdad tienes deseo de superarte y tienes deseo de crecer, yo pienso que esto es un lugar perfecto para eso. Oportunidad de trabajo hay cientos y los deseos, nada más deseo, nada más de trabajar. Y yo vengo con eso, con mucho deseo de trabajar. Con mucho deseo de trabajar y con mucho deseo de emprender y echar para adelante y poder ayudar a mi familia en Cuba. Porque lo voy a hacer, porque era mi familia en Cuba, poder sacar a mi familia algún día de Cuba, después que me aprueben asilo político, o que a ver si aprueban asilo político. No sé si me aprueban, porque yo no tengo derecho a nada. Yo tengo que probar primero, de probarle yo a ellos, que yo merezco el asilo político. Yo tengo que probarle a ellos, porque es una cosa que tenemos malo los cubanos. Hay cubanos que me escriben y dicen, no, Esteban, tú tienes aprobado el asilo político. No. Yo no tengo que aprobar el asilo político. Yo tengo que mostrarle al juez que tengo que busqué el asilo político. Recuerden, vuelvo y repito. Todo el mundo no conoce el caso de Cuba. Y todo el mundo no sabe qué pasa con Cuba. Todo el mundo no lo sabe.
Es un trabajo que tenemos que hacerlo nosotros. Explicarle a todo el mundo qué está pasando en Cuba y la realidad de Cuba. ¿Eh? Roberto, mete a mi hermano un abrazo. Estamos conectados, familia. Cuídense mucho. Feliz fin de semana. Que pasen un feliz sábado, un feliz domingo en compañía de su familia, a los hermanos dentro de Cuba. Yo estaba a todos los presos políticos, a la familia de todos los presos políticos. Fuerza, fuerza, fuerza. Los quiero mucho, Saily, Tai. Es que son tantos los hermanos que se quedaron en Cuba. Por ahí están allá el perro durísimo, que a veces se olvida. No son tantos nombres. Padre y vida, estamos conectados, familia. Así mismo, Libertad Cuba, de vez en cuando vamos a la Miami. Ya dentro de poco, en julio estoy en Miami. Una semana me tengo que parar por Miami.